Sabemos que la pandemia ha afectado a muchas personas en Risaralda. Por eso, durante la cuarentena, la gobernación ha beneficiado y acompañado a las comunidades más vulnerables. Hoy, ayudar es muy simple. Solicita ayuda solo si de verdad lo necesitas. Hay miles de personas en tu comunidad que quizás necesiten más que tú. Comunícate al 302-290-7489, las 24 horas todos los días de la semana. Gobernación de Risaralda. Sentimiento de todos. En la Gobernación conocemos las necesidades que tiene toda Risaralda y aunque es difícil abarcarlas todas, hacemos un gran esfuerzo por ayudar a la mayor cantidad de personas y comunidades que hoy lo necesitan. Ha sido y es un trabajo arduo, pero muy satisfactorio ver cómo miles de familias son beneficiadas con las campañas de ayuda humanitaria que estamos entregando. Si necesitas ayuda, no dudes en comunicarte al 302-290-7489. La Gobernación de Risaralda es una gobernación con corazón. Amigos televidentes, una vez más desde la hermosa ciudad de Pereira, a vender. Estamos en tiempo de pandemia, así que la economía y la salud está por el suelo. Simplemente oremos, pidámosle a papá Dios que por favor nos favorezca y que no nos vayan a pegar esa pandemia. Y que la economía, por no comprar simplemente un gel de estos, que afuera en la calle, ojo, un gel de estos en la calle vale 12,000 pesos. Sobre la carrera octava, entre calles 21 y 22, ahí están viendo las imágenes, se vino Alexandra de Anserma Caldas. Y todo a 1,000, a 2,000, a 3,000, a 4,000, a 5,000. Dos almacenes aquí junticos, pegaditos por la carrera octava. Alexandra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Qué rico de verla por acá en Pereira, que usted se haya acordado de los bolsillos ajenos, sobre todo por la economía. Y que muchos también están trabajando, comprando estos artículos, porque también hay que entender que se están exponiendo en la calle. Pero ojo, tengan mucho cuidado, con el tapabocas nada de quitárselo, ¿es así, no? Sí, señor. Siempre que vaya aquí en el cabezote de la nariz, ¿se puede decir? Sí. Venga, dígame una cosa, ¿estos gels son garantizados? Son garantizados. Bueno, ¿cuánto vale por fuera un gel de estos? 12, 15 mil pesos. ¿Es de cuántos miligramos? De 500. ¿Cuánto vale aquí? 8 mil. 8 mil pesos. Aparte de esto, el alcohol. Ay, tan bueno, mira, en spray. Uh-huh. Ay, qué rico, se siente delicioso. Y esto, por esto, usted no se va derecho para el hospital o de pronto para la muerte. O lo mandan para la casa en cuarentena. Los que estemos en el amor de Cristo, Dios nos favorezca, ¿no? Sí, señor. ¿Usted también cree en Dios? Sí, claro. Eso, y de esa manera Dios hace presencia. No pongamos intermediario a que pida por mí, no, pídale que Dios está ahí a un lado, pero a Dios también le gusta que le den el primer lugar. Hay que darle la palabra a Dios aquí en los medios de televisión. Sí, señor. Bueno, ¿a cómo se consigue afuera? 12, 15 mil. 12, 15 mil, en spray. Sí. ¿Cuántos miligramos? De 500. De 500 miligramos. ¿A cómo le tenemos aquí? 8 mil pesitos. ¿A este es de cuántos miligramos? Este es de 250. ¿A cómo está afuera? Yo le calculo por ahí 6 mil. ¿Y aquí se consigue entre 3,500? En la ciudad de Pereira, no se van a ir para Cali porque es prohibido. Y ojo, con la cédula en la mano, ¿no? Pico y placa, ¿no? Sí. Salubridad. Venga. ¿Y si lo quiere más personal todavía? Ah, tan bonito. ¿A cómo? 2,000 pesos. Tan bonito esto. Mire, por esto nomás, usted se está mandando la mano a la boca y de pronto lleve la pandemia en la mano. Y usted de pronto se echa un poquito de esto y no le llega la pandemia. También tenemos otra variedad de artículos. Tengo tapabocas desde 1,000 pesos hasta 5,000. Los más sencillos, 1,000 pesos. Y hacia arribita, dibujados y todo, animados, en 5,000, que son antifluidos. Encontramos pañitos. ¿El pequeño? Personal a 1,000 pesos. ¿Cuántos pañales trae más 15. O menos? 15. ¿Es indispensable? Sí, es indispensable. Para limpiarse la cara. Ajá. Bueno, ¿el que le sigue? El otro es una promoción. Usted paga 100 y le damos 120. Viene por 120. ¿Por solo 5,000 sí, pesos? Por solo 5,000. ¿Y a usted qué le gusta que le hagan masajes ahorita que está en su casa? Para los bebés, libre de alcohol, no le hace daño al bebé. Tenemos cepillos dentales, cuchillas de afeitar, todo a 1,000 pesos. ¿Qué pantuflas o chanclas tenemos? Tenemos tipo cross y tipo sandalia para estar en la casa, relajados, cómodos, tanto playera. Para hombre, niño, ¿sí? ¿Sí? ¿De qué precio los encontramos? 5,000 pesos. 5,000 pesos. Uh-huh. Y por 5,000 pesos, de pronto no le pega la pandemia, pero le puede pegar, ojo, un hongo. ¿A qué encontramos para la cocina? Bolinillos, ralladores, coladores, muchas cositas. Ahorita que Saceros, estamos todos... aleros. ¿Desde qué precio los encontramos? 1,000 pesos. 1,000 pesos lo que estamos viendo ahí, lo que escojan tan solo 1,000 pesos. Sí, 1,000 pesos. ¿Cuáles son los horarios de atención? Estamos de 8:30 a 5 de la tarde. Y las personas que de pronto quieran buscarla a ella, pues lógicamente hay unos números que aparecen ahí en el WhatsApp. Y que yo necesito esto, o pueden hacer un streaming en vivo
y ella les puede mostrar qué hay. Ustedes de allá pueden comprar y se despacha a domicilio para Pereira, ¿no es cierto? Sí. No hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema. Se le despacha para su casa, mayor de 20 mil pesos, ¿es así? Pongámosle de 30 mil pesos. 30 mil pesos. Y también por la plataforma que aparece en YouTube. ¿Cómo lo pueden buscar? Todo a mil, todo a 5 mil en Pereira. Ponga todo a mil en Pereira en YouTube. Y ahí en el canal de YouTube abajo está el Facebook. Todo está montado. Para cocina, ¿qué encontramos? Tenemos las cocas microondas. Pero qué bonito, me encantan. Tres colores y tamaños. ¿Desde qué precio las encontramos? A 1,000 pesos. ¿A qué? A 1,000 pesos. Alexandra está tirando la casa por la ventana, se enloqueció. ¡Para atención! Tenemos bambitas, colitas, moñitas, pinzas, aretes. ¿Y desde qué precio los encontramos? A 1,000 pesos. ¿A 1,000 pesos? Sí. Bueno, ¿qué tenemos para el Día del Papá, que se acerca también? Tenemos en el otro local lo que son pantalonetas, boxer, camisetas, gorras, relojes, 5,000 pesos. A 5,000, que usted acaba de mencionar. Sí. Las blusas para dama, qué bonitas. ¿Desde qué precio? 5,000. Venga, ¿y eso por qué tan económico? ¿No es que en una sola lavada se acabó la prenda? No. Seguro que ni le destiñe ni se le decolora, nada le pasa. Y qué tan bonitas, ¿no? Están a la moda, de buenos colores, buen material. ¿Qué material es? Es algodoncito. Algodón, una prenda fresca. Oh, qué rico que usted se haya trasladado para la ciudad de Pereira y le puede dar trabajo a los vecinos que en este momento con 5,000 pesitos vienen y compran 3-4 artículos y se van para la calle y se ganan 3 veces, 4 veces de lo que ellos invirtieron. La verdad, amigos televidentes, que los horarios nuevamente me los va a decir doña Alejandra. 8:30, 5 de la tarde. Bueno, ferretería, ¿qué encontramos en ferretería? Martillos, metros, ajá, cinceles, palustres, muchas cositas. ¿Usted quiere entretenerse? Fácil, marque estos números celulares, dígalo. 310-822-4585. Y ahí está en pantalla, márquele, se llama doña Alejandra. Alexandra. Se nos volvió famosa, Alexandra, famosa. Aquí en la vitrina de Televentas. Bueno, preciosa, muchísimas gracias. Y amor y paz para todos los televidentes y feliz Día de las Madres. Feliz día para todas y para todos. Sabemos que la pandemia ha afectado a muchas personas en Risaralda. Por eso, durante la cuarentena, la gobernación ha beneficiado y acompañado a las comunidades más vulnerables. Hoy, ayudar es muy simple. Solicita ayuda solo si de verdad lo necesitas. Hay miles de personas en tu comunidad que quizás necesiten más que tú. Comunícate al 302-290-7489, las 24 horas todos los días de la semana. Gobernación de Risaralda. Sentimiento de todos. En la gobernación conocemos las necesidades que tiene toda Risaralda y aunque es difícil abarcarlas todas, hacemos un gran esfuerzo por ayudar a la mayor cantidad de personas y comunidades que hoy lo necesitan. Ha sido y es un trabajo arduo, pero muy satisfactorio ver cómo miles de familias son beneficiadas con las campañas de ayuda humanitaria que estamos entregando. Si necesitas ayuda, no dudes en comunicarte al 302-290-7489. La gobernación de Risaralda es una gobernación con corazón. Amigos televidentes, iniciando nuestro programa, qué rico, por fin lo tenemos en el programa, un hombre muy ocupado, un hombre que ya ha sido elegido 2 veces alcalde en el municipio de Dos Quebradas, el doctor Diego Ramos, qué rico tenerlo en el programa. Doctor, ¿cuáles han sido los avances, el tema de la pandemia, el tema de la seguridad, el comportamiento de la gente? Primero es saludarlo a usted, que hacía rato de verdad no nos veíamos. Y saludar a todos los televidentes, todos sus seguidores, que son muchísimos. Contarles de que esto no es fácil porque el mundo entero no estaba preparado para algo semejante. Pero hoy por hoy queremos decirles a todos ustedes, estamos dando frente a todo este COVID-19, a esta emergencia sanitaria, que realmente pues no hay recursos suficientes. ¿Por qué? Porque para lo de la salud ningún municipio estaba preparado, ni Colombia, ni tampoco las naciones desarrolladas y que tienen mucho dinero. A pesar de que estamos trabajando con las uñas, pero le estamos dando la cara. Primero, con la sabiduría que Dios nos da. Amén. Y segundo, pues trabajando pues también de la mano de un gobernador, un hombre humanitario, es un hombre que le gusta también el trabajo social. Entonces estamos trabajando de la mano de nuestro señor gobernador, de la mano de nuestros concejales, de nuestros diputados, de nuestros empresarios, de nosotros mismos los empleados, buscando también una bolsa común para esas ayudas humanitarias.
y claro, buscando también con el gobierno nacional que nos ayude, porque a esta es la altura que aquí no ha llegado un tapabocas, unos guantes, no ha llegado una botella de alcohol, son recursos propios y del buen corazón de nuestro empresario. Doctor, a mí me pica la lengua, al pueblo y a usted también. A mí me gusta cuando habla y sale el señor presidente de la República de mi país, madre, en Colombia, que me siento tan orgulloso de haber nacido en este hermoso país. El doctor Iván Duque habla por televisión, en cadenas nacionales, y dice hacer un sinnúmero de promesas a las personas que tenemos mínimas y mayores necesidades. Y muchos salen a las calles en busca de ellas, las promesas. Detrás de nosotros, el COVID, en busca de nosotros, quien se lleva la muerte. El pueblo se cansa, necesitamos soluciones reales, hechos que estén a las tallas, a las composturas de los empresarios. Alcalde Diego Ramos, ¿qué modalidad existe para estas grandes y pequeñas empresas que aportan tanto a nuestro país? Y ojalá que se cumplan esas promesas para apoyarlos más, más hechos y no tantas palabras, con todo el respeto que se merece el señor presidente, claro que sí. Reactivar todas esas empresas que el mismo gobierno nacional dio el permiso, son todas las manufacturas, que todo lo de la construcción, y detrás de eso pues va articulada una cadena de empresas pequeñas que tienen municipios y medianas, que son más de 15.000, 18.000 personas en la calle trabajando, cumpliendo unos protocolos, porque cualquier problema, cualquier brote de la pandemia, pues es responsabilidad de quién, de nosotros que estamos al frente de llevar este timón. No es fácil, y como usted lo decía, yo no sé si es que el presidente no se da cuenta de que esto no le está funcionando, porque él puede tener como muy buenas ganas, sí, de hacer las cosas muy bien. Les manifiesto, hace 2 meses, cuando el primer decreto, mandé el primer proyecto a la Unidad para la Gestión de Riesgo, no dicen nada. Mandé otro proyecto al Ministerio del Interior, no dicen nada. Otro proyecto también al Ministerio de Salud, no contestan absolutamente nada. Entonces, de esa manera, pues nosotros somos muy inquietos, buscando recursos por un lado o por el otro, para que el mismo gobierno nacional venga a los territorios con su gente y le hagan entrega de esas ayudas, de todo lo que se necesita para poder salir adelante, pero eso no está pasando. La gente se está cansando de verlo mucho por televisión, porque es que los bancos están esperando que el presidente vaya firme allá y haga los préstamos. La gente dice, pero es que yo voy, hago el curso y no me presta la plata, no es así tan fácil. Doctor, hablan muy bonito de Bancoldes. En Bancoldes va uno y... estos son los requisitos, pero no hay plata. Va uno a un banco, en el caso mío yo tengo mis cuentas en X banco. Ajá. Y va uno y dice, lo que hay aquí es, reúna estos requisitos, son 18 requisitos que se necesitan. Aquí no hay otra cosa distinta. No sé, la parte bancaria no le está haciendo caso al gobierno nacional, o qué hay que hacer para poder tener estos beneficios. Bueno, no todas las promesas por parte del mandatario Iván Duque se han cumplido, pero sí algunas que hay que reconocerlas. Diga usted, mi alcalde Diego Ramos. A excepción, sí, también de que hay que decir que están entregando Familias de Nación, la media pensión, Jóvenes de Nación, ajá, o que la devolución del IVA. Pero nosotros no conocemos esas personas, que no sabemos, porque son programas que venían anteriormente, pero ahora, por ejemplo, la devolución del IVA. Yo le preguntaba al señor gobernador, gobernadora, ¿a usted le ha llegado el listado de las personas beneficiadas dentro del municipio? Yo creo que el presidente o el gobierno nacional debió de haber hecho con todos los gobernadores el listado, para que el listado lo conozca finalmente el alcalde, cuáles de su gente beneficiaron esos programas. No se está haciendo de esa manera. Doctor, y la gente le tira las pelotas al alcalde. Ah, total. ¿Sabe qué le dicen a uno? Que uno se está guardando los mercados, que uno... No, ustedes me conocen. Yo 4 años, ¿por qué me criticaban tanto? Que porque entregaba todo, que porque regalaba todo, que porque era un gobierno asistencialista. No. Nos gusta ayudar a ese sector de mujeres cabeza de hogar, de habitantes de calle, de ese adulto mayor, de esa mujer cabeza de hogar, de la persona con discapacidad, de nuestros campesinos, de todas esas personas que necesitan de verdad de esa ayuda. ¿O ahora qué estamos haciendo? Hay más dificultades, porque ya no es atender 7.000 familias, sino atender 40.000 familias en este momento que tienen hambre. Y aquí hay algo, ya no es el estrato 1 y 2. Aquí es el estrato 1, 2, 3 y 4 que tienen hambre. ¿Por qué? Porque dejaron hace 2 meses de vivir su día a día, de recibir el arrendo,
de abrir su negocio y poder encontrar su sustento. Aquí hay una cantidad de problemas, los cuales nosotros conocemos como mandatarios y que finalmente todas esas personas están esperando de que nosotros los beneficiemos. Pero siempre nos dicen, es que desde Bogotá dijeron, sí, pero a la realidad es otra cosa. Y no es el único, es en todo Colombia, que ya los alcaldes están preocupados. Y el alcalde está cumpliendo con lo que más puede hacer, es un administrador. Alcalde, pagos de recibos, del agua, de la luz, impuestos. Adelantémosle a los clientes que tienen muchas dudas. ¿Qué? ¿Por qué Pereira sí? ¿Dos Quebradas no? ¿Qué pasa? Ah, no, sí, es muy buena la pregunta. Resulta que es que Pereira es dueño de la empresa de energía. Eso es un punto, papá. Sí, total. Entonces las ganancias que tiene cada año son gigantes. Es dueño de la empresa de aguas y aguas. Es dueño de la empresa también de alumbrado público. Entonces podía decir, yo me encargo por 2 meses de ese recibo. Que nosotros no podemos decir, nosotros solo tenemos la empresa Servicidad, el aseo de nosotros y el alcantarillado de nosotros, pero el agua se la compramos el 70% a Pereira y el 30% a Santa Rosa, en su orden. La energía no es de nosotros, es de Chef, que es de UNE Medellín. Sí, señor. No podemos hacer nada. Efigas es una empresa totalmente privada. Alumbrado Público es una empresa concesionada hace 15 años y está 30 años. ¿Qué hicimos? De inmediato buscar un beneficio para el estrato 1, 2 y 3. ¿Cómo lo hicimos? Llevar un acuerdo al Consejo Municipal y poder nosotros, como la norma nos da lugar de que lo podamos hacer, ¿qué hicimos? Beneficiar el estrato 1 con el 70%, el estrato 2 con el 40% y el estrato 3 con el 15%. O sea, es un beneficio. Bueno, doctor Diego, claro que sí. Hay que entender que al pan pan y al vino vino. A ver, hago un ejemplo conmigo. Señor. A usted en su casa le llega por estos 3 servicios en el estrato 1 de 30 mil pesos. Sí, entonces 7 por 3, 21. Sí, o sea, nosotros le vamos a pagar, o decimos nosotros, la administración le va a pagar 21 mil pesos y usted paga 9 mil pesos. Es un beneficio. Eso es mucha ayuda. ¿Y el estrato 2 y el estrato 3? En el 2, esa misma factura de 30 mil, colocando ese ejemplo, sí, pues se va a ver beneficiada también. O sea, 4 por 3, 12. Y nosotros nos vamos a encargar de 18 mil pesos y el usuario finalmente de 12 mil pesitos. O sea, sirve muchísimo, bastante. De por tres servicios, que es alcantarillado, aseo y agua. ¿Y hasta cuándo? Dos meses. ¿Y cuándo empieza? Eso. ¿Y cuándo empieza a veces reflejado? En este mes, la factura de abril. Ajá. Y en el mes de junio, la factura de mayo. Por esos 2 meses. Hasta el momento. ¿Sabe cuánto nos costó esos 2 meses? Es una plata grande. 1.700 millones. Haciendo un gran sacrificio, sí, pues, porque no es nada fácil. Nuevamente lo decimos. Diego Ramos, ni ningún alcalde, ningún gobernador, ningún diputado, ningún gobernante en el mundo entero se inventó la pandemia, se inventó este virus. No, y para eso no estábamos preparados. Estábamos preparados para gobernar y hacer un buen gobierno, ayudándole a la gente, trayendo obras, pero esto nos cogió de repente y nos cambió todo el chip. La manera de comunicarnos, la manera de saludarnos, la manera de hacer reuniones, todo nos lo cambió. Y de ahora en adelante no sabemos hasta cuándo nos vamos a ir de esta misma manera, con un gran sacrificio de que la gente no está pagando impuestos en este momento, ese que la gente no está produciendo, se sostiene cualquier municipio de los impuestos. Sí, señor. O sea, ¿con qué se pagan los empleados? Ese predial de esa persona que viene y nos paga. ¿Qué hicimos nosotros? Se vencía el 31 de marzo. Ajá. Y lo corrimos hasta el 18 del mes de mayo, o sea, 50 días. También, esa es la primera fecha. Ajá. Primera fecha para que obtenga, ¿qué? Un 20% de descuento. Ah, pues, el pago de predial. Ah, qué de bien, predial. Bueno. Bueno, y también, la segunda fecha que tiene el 15%, la corrimos hasta el 2 de junio, o sea, 15%. Y la tercera fecha para el 19 de junio con el 10% de descuento de esa factura que finalmente va a pagar ese predial de ese contribuyente en el municipio. Que de eso vive el municipio, de eso se paga todo el personal de la Contraloría, se paga la personería, se paga bomberos, se paga el Consejo Municipal y se pagan todos los empleados. O sea, para poder subsistir. Hay un orden. Hay un orden.
Bueno, los habitantes de Case. Bueno, sí, nosotros teníamos casi 300, casi 400, 396. Sí, y en este momento, pues nosotros hicimos un gran convenio con el Hospital Mental. Tenemos un albergue y en ese albergue, pues allí, entre paréntesis, tienen mejor calidad de vida. Como se dice, tienen sus cinco golpes. ¿Cuáles son sus cinco golpes? El desayuno, la media mañana, el almuerzo, el algo y la cena. Y tienen también donde poder dormir cómodamente, sin mojarse, sin estar en la calle. Y también lo que usted me decía ahora, antes de estar al frente de la cámara, se está logrando de que estas personas no estén también en la calle, sin protección, que se contagien. Es luchar todos los días por esa población. Nosotros dándoles esa oportunidad con psicólogos, con los médicos, con profesionales que el Hospital Mental en este momento nos está colocando para que ellos de pronto se puedan rehabilitar y ser de nuevo personas de bien para toda nuestra comunidad. Bueno, ya casi se comienzan a entregar obras, ¿no, doctor? Sí, señor. Se reactivaron ya hace 8 días nuevamente estas obras. Duran alrededor de 2 meses y medio, 3 meses, que es la de La Popa, que es la de La Pradera, la de Molivento y otras obras que están en construcción desde la pasada administración en la parte rural. Entonces, todo esto va en beneficio, pues, también de toda nuestra ciudadanía. Doctor Diego Ramos, nos conocemos no ahora, sino hace muchos años. Estamos desapercibidos porque Dios me dio a mí un lugarcito para irme y lo descubrí, que fue en el Llano y en Panamá. Pero qué rico tenerlo nuevamente en los programas de televisión. Me acuerdo cuando Diego estaba a luz en sueño de alcaldesa en aquella época y estábamos sentados, él y yo en su escritorio cuando trabajaba con Calvino. Y me dice Diego Ramos a mí, Jota, yo siendo alcalde, yo con ese sueldo que me gano, yo le doy, mejor dicho, haría mercados porque veo mucha gente con mucha necesidad. ¿Fue así o no fue así? Sí, señor. Y así lo hicimos. Y así lo ha hecho. Y así lo estamos haciendo en este momento. Y no hay mermelada de nada. Así lo ha hecho. Y no, le digo. Lo llevamos aquí en el corazón. Y ahora que estamos nuevamente encajonados, les digo, amigos televidentes, alcalde, déjenme llegar con las cámaras. Qué rico ir con usted. Que la gente vea cómo se están repartiendo mercados. Pero también hay gente que dice, Jota, ¿cómo hago yo para participar en un mercado de esos? ¿A dónde tengo que llamar? ¿A dónde tengo que ir? Doctor, ¿cómo lo están realizando? Así es, así es. Nosotros tenemos una página en la Alcaldía de la Secretaría Social y Político, donde hay 2 teléfonos también, donde a través del mismo correo podemos dejar toda la información de esa familia que lo necesita. Le estoy diciendo, ya llevamos cerca de 40.000 familias que se han inscrito. Llevamos alrededor de 22.000 ya que les hemos llevado esa ayuda humanitaria durante todo este mes y medio. Está que es que un mercado a usted no le va a durar toda la vida. No, le dura 15 días. Y en todos los 15 días tiene que volver. Pero ¿qué estamos haciendo? Sí, como el municipio no tiene todos esos gigantes recursos, pues, tocando puertas, pues, con el gobierno departamental, con los empresarios, con nuestros empleados. Hemos hecho gran bolsa también, la empresa servicial del municipio también. La semana pasada entregó 540 mercados y eso seguimos tocando las puertas. Hay muchos empresarios de buen corazón. Aquí, por ejemplo, varios de nuestras empresas acá nos han regalado 1.000, otros nos han regalado 2.000, otros 1.500. Y así, y de inmediato, todos estos alimentos se los estamos llevando a esas familias más necesitadas. Diego Ramos, alcalde del municipio, si usted de corazón tiene la capacidad de darle a comer a la gente, el doctor Diego Ramos, ¿cómo podemos recibir esos mercados para ser entregados? Las personas que nos están viendo aquí. Claro, que todas esas empresas que se quieran vincular, así sea con uno, o esa persona de buen corazón que nos está viendo a nivel del mundo y nos quieran ayudar. A mí me contactó una periodista de Miami. Me dijo, yo quiero regalarle 100 mercados. Yo tengo una persona amiga allá en el barrio La Capilla. Quiero de verdad ayudarle aquí con una teletón que vamos a hacer. Y efectivamente, y fue así de esa manera. Y vinieron, trajeron los mercados y los entregaron. Entonces, qué bueno, cualquier persona que nos quiera ayudar, nos contacta a través de la página, a través del correo, y nos puede donar más bien ese mercado y nosotros se lo llevamos a esa familia más necesitada en este momento. Los números telefónicos van a aparecer en pantalla, ahí están apareciendo en pantalla para que se comunique con la alcaldía y en la página, cómo es que tienen que buscarla, ahí está en la plataforma. Doctor, ¿qué tipo de negocios hasta el momento tienen derecho
y que tengan todo en salubridad, pueden trabajar y hasta cierta hora. Claro, recordemos de que hoy empieza otro decreto regir donde 16 sectores nuevos pueden empezar a trabajar. En los primeros fueron la semana pasada. Hoy estamos 11. A 11 de mayo. 11 de mayo. O sea, hace 8 días podía salir todo el sector de manufactura. Sí, señor. Que es muy amplio. Todo el sector de la construcción, que es muy amplio. Y ahora ya pueden salir el cambiadero de aceite, por ejemplo. Las lavanderías, también con mensajería. Toda la parte de diagnosticentro, por ejemplo, para los vehículos. ¿Y siguen los restaurantes? Restaurantes, comunes y corriente. Toda esa parte. O sea, 16 sectores que ya son muy amplios. Nosotros inicialmente teníamos alrededor de 5.000, 6.000 personas en la calle con la manufactura y la construcción. Ahorita ya con todos estos otros 16 se nos sube entre 15.000, 18.000 trabajadores que empiezan a producir a partir del día de hoy. Por favor, el tapabocas tiene que ir es aquí, vea. Permítanme, doctor, acá, les voy a mostrar. Acá en la nariz. Muchos tenemos el vicio. Sí, así es. De coger, recostarnos. ¿Sí o no, doctor? Por fuera de la nariz. ¿Y lo ha visto que la nariz? Debe cuidarse la nariz. ¿Qué pasa si usted así como lo está haciendo con gafas? Así es. Gafas. ¿Y los restaurantes y qué más? Total. ¿Sí o no? Y esto va a ser de carácter obligatorio, no se sabe por cuánto tiempo. ¿Y si la persona? Puede ser 2-3 meses, 1 año, 2 años, 10 años, ya de toda la vida. Las personas que están en las calles con ese tapabocas así, por favor, recuérdenlo. El tapabocas esté aquí debajo de la nariz. Sanciones. Y son con paredes largos. Exactamente, o no utilicemos el pasamanos de la bajada de la escalera, no toquemos en la parte de la ascensora adentro. Realmente, y así usted lo más de fácil, solo con tocarle el número al ascensor. Ahí ya quedó contagiado y usted entonces va, le entrega el celular a otra persona o le entrega el billete, ahí ya está el contagio, entonces esto se va multiplicando. Entonces, si mantenemos guantes y cada 10 o 15 minutos nos untamos alcohol o cada hora nos estamos lavando las manos con agua y jabón y estamos utilizando todos los elementos como lo dijimos anteriormente, crean de que nos estamos protegiendo nosotros, a nuestras familias y a los demás. Y así es, saludito, así nos va ya. Ya mejor así. Y también antes de salir de la casa, porque usted es una persona muy humana y muy creyente, pedirle a papá Dios, porque él sí tiene el secreto y es el único que nos da. Día y noche la oración. ¿Con quién? Con Dios. No hay otro, porque Él es el único que tiene todo el poder. Mire, estamos luchando contra un invisible. Un invisible. Puede haber toda la tecnología, puede haber toda la plata, pero nos la mandó al mundo entero. Y esto es que un llamadito de Dios, porque dígame, yo les hago la siguiente pregunta. En los colegios, en las escuelas, en las universidades, nos olvidamos de Dios. Esa materia de religión se olvidó. Doctor, no ha visto programas tarde de la noche de canales nacionales, dizque mostrando cartas, leyendo cartas, en una época de estas que antes debería. Eso a Dios no le gusta, doctor. No. Entonces hubo un llamadito, un jalón de orejas que Dios nos está haciendo. El único que tiene todo el poder es Él. Entonces, recemos, oremos día y noche, que nos dé sabiduría a los mandatarios, a los presidentes del mundo entero, a los gobernadores, a los. A todos los que nos toca llevar este timón, que es una gran responsabilidad. Esto no es un juego, es de verdad de que existe este virus y que mata, que de verdad no es charlando de que es que no me pasa nada. Sí, si no guardamos de verdad todo el protocolo que nos exige la ley por parte de salud, crea de que nos vamos a contagiar, vamos a contagiar nuestras familias y podemos de verdad. Muchos en el mundo entero le han llevado la muerte ¿a quién? Al papá y a la mamá. Entonces, responsablemente, tenemos que hacerlo por cuidarnos nosotros, cuidar los nuestros y cuidar los demás. Doctor Diego Ramos, muchas gracias por estar conmigo, con todos los televidentes. Yo quiero que usted, así como le mandó ese mensaje de reflexión a todos mis amigos que están en otros países, que no pudieron llegar, no hacen sino orar, los vamos a esperar. Pero también permítame llegar con las cámaras porque voy a estar con el doctor muy pronto haciendo estas obras tan bonitas en los programas de televisión. Doctor. Así es, ese es un compromiso que adquiero con usted. Muy ligero, entonces lo llamo para que vea una de esas entregas que nosotros hacemos todos los días aquí. Qué bonito. Tanto en la parte urbana como en la parte rural, ayudándole a todo ese sector
que tantos necesitan. Y no olvidemos, nosotros podemos tener la nevera llena, tenemos de todo, pero a veces se nos olvida que el vecino está aguantando de esta hambre. Entonces, ayudémosle de verdad a que todas esas personas que se acuestan sin comer, nosotros le podamos brindar un plato de una buena cena. Amigos televidentes, muchas gracias y nos vamos entonces para otro punto. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted de nuevo y a todo su gran equipo de producción. Un gran abrazo y a todos los televidentes también.